Cauquita. Ciudad linda, cuna de grandes pongueros. En la institución educativa Juan Jacobo Rousseau somos constructores de paz. Esta es una institución que tiene alrededor de unos 35 años de estar funcionando a la comunidad arauquiteña. Se encuentra ubicado aquí en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca. A mí me gusta la institución Juan Jacobo Rousseau por lo que tiene diferentes, o sea, él es técnico y agroindustrial a la vez, entonces tiene bastantes modalidades donde nosotros podemos aprovecharlas y podemos aprender cada vez más sobre ellas. Esta es una institución que se ha forjado con el pensamiento de formar estudiantes con un pensamiento empresarial, con las ganas de que el estudiante y el joven arauquiteño tenga esa visión del trabajo, que ame el trabajo, que por medio del trabajo también puede él realizar paz dentro de este municipio que ha sido uno de los municipios a nivel nacional que ha tenido serios problemas con la violencia. Está la modalidad agropecuaria, está la modalidad de mecánica, de ebanistería, de alimentos y de informática. Entonces, me gustan todas en sí porque nos ayudan a lo que es aprender. Por lo menos la de mecánica nos ayuda a aprender lo que es la programación y todo lo que tiene que ver con electricidad, una cosa y la otra. Esto, la de agropecuaria, por lo que hay algunos jóvenes que son del campo, entonces a ellos les enseñan más a fondo lo que es cómo injertar cacao, cómo cultivar. Entonces le enseñan muchas cosas que van a hacer para su beneficio más adelante. Una de las cosas que le ha aportado a la sociedad el Juan Jacobo Rousseau es las ganas de los estudiantes trabajar por la paz, trabajar para que este municipio se convierta en un municipio tranquilo, un municipio en el cual por medio del trabajo, por medio de las ganas de vivir, se pueda gestar dentro de este tejido social una convivencia en paz. El Colegio Juan Jacobo Rousseau le aporta a la sociedad y a los jóvenes la paz, enseñándoles cómo convivir en sí, cómo convivir en familia. Tener unos principios fundamentales es importante porque de nada sirve, que es lo que muchos creen, de que silenciar los fusiles es estar en paz. No, porque de nada sirve silenciar los fusiles y tener antivalores. ¿Sí? Entonces para mí es importante que espiritualmente tú tengas unos valores bien establecidos que le sirvan, esos valores que tú tienes le sirvan a las demás personas para que tú puedas converger con ellas, para que tú puedas interactuar con ellas. De lo contrario no sirve. Para mí la paz es como un símbolo de unidad, de humildad, de integración, de integridad. Es como que esa palabrita en sí embarca muchas cosas, por lo mínima que sea, por lo pequeña que sea, tiene un significado muy grande. Cuando yo doy clases y doy clases pensando de que los que están allí están aprendiendo de mí, yo lo hago con todo el cariño del mundo. Eso es hacer paz. En mi colegio estamos en paz. ¿Y tú qué estás esperando? ¡Pásela en paz! Arauquita, tierra mía, te hizo Dios la más hermosa, el más grande paraíso de las ciudades llaneras. Te puso un río majestuoso, te dio un sol que te ilumina horizontes y palmeras.